Bien. Hola, mi nombre es Ilyesha aquí. El título de mi proyecto es Repelente de moscas a base de extractos de plantas aromáticas. Algunos investigadores han encontrado que los extractos de plantas, como la manzanilla, lavanda y romero, pueden tener un efecto repelente a insectos debido a la presencia de compuestos orgánicos, que también le dan su aroma característico. Por lo que mi pregunta de investigación es, ¿los extractos a partir de una mezcla de plantas aromáticas, lavanda, romero y manzanilla, podrán tener efecto repelente en las moscas? El objetivo general es obtener un extracto de plantas aromáticas, lavanda, romero y manzanilla, capaz de repeler a moscas. El objetivo específico es observar el efecto repelente a moscas de las diferentes combinaciones de plantas en cada extracto, obteniendo como conclusión. La hipótesis es, el uso de la mezcla de tres extractos de plantas aromáticas, lavanda, romero y manzanilla, tendrá un mayor efecto repelente sobre moscas que el solo uso de uno o dos extractos de plantas. Los materiales utilizados son los que se muestran en la diapositiva. Las plantas que se utilizaron fueron lavanda, manzanilla y romero. Tratamiento de la planta. Se secaron las tres plantas al sol durante 8 días. Después se molieron en un mortero y se pesaron y se colocaron en un frasco de vidrio. Obtención de las infusiones. Se hirvió el agua y se agregó la cantidad correspondiente de hojas secas molidas para cada infusión. Se dejó reposar a enfriar y se pasó la infusión a través de un colador. La infusión se guardó en un frasco de vidrio. Se obtuvieron tres tipos de infusiones. Una, infusión con una planta, lavanda, manzanilla y romero. Dos, infusión con dos plantas, lavanda, manzanilla y romero. Lavanda y romero y manzanilla y romero. Infusión con tres plantas, lavanda, manzanilla y romero. El procedimiento para probar la efectividad del repelente de mosca fue la siguiente. Se impregnó con cada una de las siete infusiones. Se colocó cada trozo de carne impregnada en un plato. También se colocó un trozo de carne sin impregnación de infusión. Se colocaron los platos en un lugar donde se encontraban moscas. Se observó lo que ocurría durante 30 minutos. Los resultados fueron los siguientes. En la carne sin infusión, las moscas se posaron en ella durante más de un minuto, en pedazos de carne impregnados con la infusión con una planta. Se observó que con lavanda y con romero, las moscas se posaron en ella por 15 segundos y luego se alejaban. Con la manzanilla, las moscas se acercaban a la carne, pero no se posaban en ella. Los pedazos de carne impregnados con las infusiones con dos plantas, las moscas se posaban en ellas durante 5 segundos y luego se alejaban o se los acercaban. En la infusión que contenía las 13 plantas, las moscas se posaban en la carne e inmediatamente volaban. Las conclusiones son, se observó que todas las infusiones realizadas con lavanda, romero y manzanilla tuvieron un efecto repelente sobre las moscas, ya que se observó que en todos los casos las moscas se posaban un momento sobre la carne impregnada con ellas y luego volaban.